¿Qué onda? ¿Qué onda, chavos? Buenas noches a todos. ¿Ya listos? Pues ya me siento un poco mejor que ayer, la neta. Ayer sí, de plano, nomás porque Dios es grande, todo estaba vivo. Ya me siento un poco mejor. Entonces, por lo menos lo que queda de la nochecita, pues vamos a tratar de subir las gemas y hacer unas rifts de 75 por lo menos. Entonces vamos a estar ahí un rato. Entonces ahí lo que requieran, ya saben dónde contactarme. Ahí está mi battle tag. Entonces ahí vamos a darle. Creo que la última vez sí. 19. Les aguantamos un ratito. A ver si sale algo decente en toda la noche o morimos ahorita. Cualquiera de las dos es buena. Ok. Parece que estamos aguantables. A ver. Es que ¿cuál es la más baja? 48, 45, 40. Y me va a costar un pedo, pero ahí va. Ah, si morimos, ni modo, total. Una más, una menos. Ahí voy. Apenas entré y me bajaron mitad de sangre. He hecho los 75, ¿verdad? Por eso es que siento que me están bajando bien cabrones. Ay, güey, ¿por qué están muy cabrones esos güeyes? Bueno, por lo menos se ve que voy a aguantar. No son pinches poisons. No son pinches arqueros. No, los lanza. Ahora sí que los que lanzan la lanza. No sé cómo se llaman esos cabrones. También bajan un madral. Más que los pinches magos. De un putazo me bajó la mitad. Muchos putos.
No mames, estoy subiendo niveles de volada. Ah, ya llegué a la siguiente, no mames. Tenía un puto lead. Un puto lead antes de que me vaya, ándale. Bueno. Pero está. Ah, ahí va. No es por pendeja esta. Saca su fueguito y chingó a su madre. Ahí está. Ah, cabrón. Hasta la líder por entré. Cabrón. Ay, necesito un chingo de upgrades. Bueno, por lo menos 75. Puedo subir hasta 65 sin tanto pedo. A ver, nos sirven. Embrace your power, and you will survive. I have no control now. I'm still waiting. Con un poco mejor de gear. Con unos 12 ancient que me salgan con stats decentes. Lo subimos 80. Pinche Belial. Ya sé que me voy a morir, güey. Pero no hoy. Bueno, eso esperemos. Luego estoy medio güey y se me va.
hagan un pinche combo, ya sabía que venía el combo. El combo para que no me pueda salvar es... tendría que ser Waller. Esa madre de la pinche bolita que... ¿cómo se llama? Winter Ball, o no sé cómo le llama esa madre. Y un güey que me stuneé y va lo madre. Ahí quedé. Pues este más porque no hay un pinche bajo. I am returning to town. Nada, nada. Ni cómo hacerle. Están saliendo tan mal los drops que hasta parece que me quieren convencer a huevo ser bounties para andar cambiando todo. The blood runs. Odio, las aborrezco. Se mueren rápido, que es lo peor. Ah, es que no están ¿cómo van? No tienen thorns, por eso. No, esas madres. Se me abre el cutis, la neta. ¿Para qué les miento?
Lancers. Se me acaba. Vámonos. Traigo speed. Uy, este mapa se veía bueno para llenar. Me he tirado esas madres. Ya no me quieren o ya no veo las réplicas del pinche Facebook. A ver. Ah, dice que está conectado, sin pedos. Está bien, no me quieran, no me hablen. Se ve bien. Vaya. Uno de quién sabe cuántos. Uy, si hubiera estado chido. Pero con buenos stats. Ahora le sale pinche Yang de pura casualidad. I cannot afford that. Well done. I feel more powerful. Ahora qué pedo, a ver. Y no, hoy no traen ganas. Está bien. Okay.
panza me duele. Cada madre. Me vean, están como pinches desesperados. Me había quedado ya sin pinche hatred. Ustedes otra vez. Hacia la goma, no me les acerco. Sí, sí, mi casa. Mi casa con el señor Romante. Todos los otros para salir en este mapa o qué pedo. I'm still waiting. Hey, puto.
tú. Returning to town. L caballero, ¿hasta qué level de Great Rift llegas? Pues apenas estoy llegando a 75 y eso porque hasta es lo máximo que ya le queda a mi equipo. Bueno, no, sí le puedo subir un poco más, pero ya sé arriesgarme. ¿Te das cuenta? Tengo bien bajos los niveles de las gemas, entonces estoy esperando subirles un 65 y a lo mejor y ver que salga algo más decente, porque miran, ni siquiera han salido con stats decentes, con excepción de estas. O sea, le falta mucho para poder subirle más. Pero ahí vamos. Ahí vamos echándole la hueva y todo. Que sí le hemos echado hueva, la neta. ¿Tú qué onda? ¿Cómo vas? Ancient, pero no sirve. Tengo mejores. Pero ahí vamos, bro. Ahí vamos. Todavía no hemos muerto. Y por lo menos ya tenemos respaldo por si nos llegamos a morir. Entonces, para no andar pidiendo chichi de que, ay, ayúdame. Power level, power level. Nah, qué carrito ni qué le chingada. Nos subimos nosotros solos. Por eso es que me estoy arriesgando ahorita. Apuro subir. I'm still waiting. Hago bien el daño, pero no lo suficiente como para aguantar el siguiente. Con el siguiente nivel. He muerto 6 veces, apenas ando en los 60 y por trabajo tampoco he metido mucho tiempo. Pues sí, es que ya sabes, el trabajo es el trabajo. Eso no lo puedes dejar. Bueno, si tienes responsabilidades, pues no lo puedes dejar, así de fácil. Esto por decir, pues mañana te entro a trabajar temprano, entonces. Venme aquí. Entonces se hace lo que puede ser, lo que se puede. Sin perder el vicio. Y pues la verdad no vamos mal. Por lo menos ya puedo hacer 70s. Cosa que la temporada pasada, bueno, es que también me la aventé da solo, ¿verdad? Da solo sin ayuda de nadie, pues apenas andaba creo que en 50s, pero pues creo que ni siquiera para contenía decente. Porque igual jugaba casual. Por cierto, ya compraron su boleto de la BlizzCon. Pues
están como yo, que hasta que no anuncien lo de Diablo no voy a comprarlo. Y eso no está barato. Yo lo compraba porque pues daban cosas extras en los otros juegos. Y monturas más que nada en WoW. Pero ahorita no lleva ni montura ni nada y sí está más cariñoso. Yo sí le pegaba chido con un grupo de amigos haciendo Watts, pero el grupo se desintegró. Pues es como todo. Hay gente que... Bueno. La gente crece. Se hace hijos. Le gusta endeudarse, como yo. Ni pedo, hay que pagar. No puedes vivir irresponsablemente en esta vida. O sea, le digo a los que todavía estén estudiando, no, pues échenle ganas y disfrútenlo, porque cualquier queja que me puedan decir, no es lo mismo reprobar una materia a que te corran por güey de un trabajo, que para colmo, si lo necesitas. Entonces, no es la misma presión. Así que disfruten su época de escuela. Y no estén de chillones. Es que no duermo, güey. No vas a dormir ya de aquí en adelante. Es que no me da tiempo de nada. Menos te va a dar tiempo si tienes familia e hijos. Así que disfrútalo, disfrútalo. Yo quiero saber qué cosas regalarán para Diablo. Si no, no compro nada. Estás igual que yo, lo mismo. Es que no han dicho nada y... Ay, así de... Pero ¿por qué no? Regularmente, pues si ya anunciaron lo de los demás juegos, ¿por qué no de Diablo? ¿Por qué? ¿Por qué? Putas. ¿Por qué? Algo están guardando. Y lo malo es de que están creando mucho hype. Y bueno, ya salí con una jalada, no, me cae que... Que Diosito los perdone porque yo no... Entonces, quiero ver, o sea, si dan unas alas, sí las pago. La verdad. Unas alas que no las tenga nadie, las pago. Bueno, que no las tenga nadie, me refiero a que... No las puedas adquirir así tan fácil. Que por decir, las alas que no tengo y que sí quisiera son las de colección, la del primero y del segundo. Esas alitas, ah, están hermosas, las Angelical y las de Imperius. Esas alitas, lástima que en ese entonces pues no tenía ni chamba ni nada, entonces no tenía ni cómo pagar. Tan solo el cómo pagar la edición de colección. Tenía para pagar el Diablo, pero no la edición de colección. Y pues ni modo. E igual cuando salió el Ross ni me enteré. Y hasta cuando salió dije, ¡eh! Y cuando ya quise comprar la edición de lujo, me dijeron, no, es que las alas te las dan por preordenar la expansión. Y yo dije, ¡ah! Y ya. Me quedé sin esas dos alas. Las demás las podríamos sacar, pero no sé, no son la misma. Pero que fuera como en China, ¿no? En China, bueno, es que es diferente el marketing allá, ¿no? Allá, creo que el juego es gratis. Y lo único que se mantiene es con microtransacciones. Porque así están acostumbrados a jugar allá, ¿no? De hecho, creo que ni siquiera juegan, en sus casas, ¿no? Sino todo en cybers.
sabres grandotes. Pero ya sí ahí tiene un chingo de alas, o sea, ya sí puedes comprar. Puedes comprar más este. ¿Cómo se llaman? Los stash tabs. La puedes comprar más almacenamiento. Puedes comprar alas. Puedes comprar este. Skins. Entonces, pues no. Así como de que, ¿y de este lado qué onda? Blizzard, no quieres mi dinero. No quiere. No sé qué está esperando. Sweet revenge. Bueno, aquí a lo mejor si hubiese mantenido el Auction House, a lo mejor. Pero es que ya no estabas, bueno, llegó un momento en el que ya no estabas jugando Diablo como tal. Ya nada más estás jugando al Action House porque no te salía nada. 2 todo lo tenías que comprar. Déjame ver. Chino X1, gracias por el follow, man. Muchas gracias. Hay ayudas a la causa. La causa perdida, pero sigue siendo causa. Como las alas angelicales, esas ya. A menos que compres, bueno, si las buscas en Amazon, la edición de colección de Diablo, que la verdad lo único que le podría sacar de provecho serían los libritos y, bueno, lo físico, ¿no? Si tú lo buscas en Amazon, sí existe, pero lo venden. Creo que lo más barato que he visto, como 5,000 pesos, creo. Ay, güey. Sí, vale como 5,000 pesos la pinche edición de colección, no manches. Obviamente esa es la primera, la segunda, quién sabe, creo que no existe. Bueno, no he visto. No he visto si tiene precio o no. Entonces pues esas ya bailaron, esas ya no las consigues. ¿Qué más? Brian Chávez, saludos, man. ¿Cómo estás? Ahora sí no te vi jugar, man. En viernes, todos deberían de estar, no sé, en algún concierto, yéndose al cine con sus viejas. Ok, véanme, parecen a mí, nada más estoy aquí en la noche, imagina. Diría mi sacrosanta madre: ya párate de esa pinche computadora. Pero heme aquí. Ay, cabrón. Sí me dolió. Mames, ya van 2 veces que procreo. Ay, le doy las pendejas. Chinguen a su madre. Yet.
Ay, este güey. Ahí está. Ah, no, si salvos todavía. Tienes mi follow, si quieres pásate por mi canal si te apetece. Claro, me paso por ahí. Ahí también te doy el follow, ya sabes. Sin broncas. Vamos a ver qué de nuevo salió. Capaz que no salió ni madre. Como siempre. Nada. Ni cómo arreglarte. Ah, cabrón. Ese 13% al aire le pone en la madre. El strafe lo podría cambiar, pero ese 13% al aire le pone en la madre. A guardar ingueso. Es que voy a terminar haciendo puro pinche bounty para sacar lo que me falta. Sale nada. Lo hacen a propósito. Your fear betrayed you. You're not ready yet.
algo comita el güey. Tengo que ir a ver mi carro, güey. Porque llovió tan cabrón. A lo mejor se inundó. Porque, pues, pobreza. Ya saben. Entonces vive en una zona en donde a huevo se inunda. Sin haters otra vez. Need more time. Hombre de Dios. Returning to town. Pues es viernes en la noche, también están. Ya los que están conectados y que no estén haciendo nada, van a ser igual que yo. Faltos de vida social. O nomás no quisieron salir ya, la chingada. My training has paid off. ¿Cuántos me quedan? Ay, va todo chingo. Te agrego al diablo. Claro, ahí por eso está ahí en mi battle tag. Ahí cuando quieras me agregas, ya sabes. Fortune favors the bold. You ready? Then you'll try. Not ready yet. Creo que como veo que la mayoría juega softcore, luego me dan ganas de hacer un... en el softcore, pero ya a estas alturas ya es bastante tardecito, digo yo. Y el pedo es que ahora tendría que mantener a dos personajes, se me da hueva. Que lo he hecho en otras temporadas, de hecho en la temporada pasada sí le hice dos. Un softcore y un hardcore. Pero pues sí, la diferencia era abismal comparada con los demás. Creo que lo máximo que llegué a hacer en softcore creo que fueron 800. Se para con una cosa así. En softcore y en hardcore creo que igual, no, sigue como a 900 y cachito. Pero pues tú ya veías, bueno, ya veías gente que pedía para las... para hacer los grupos, pues pedían de 1500 para arriba, una cosa así, bien exagerada. Y pues es obvio, pues,
porque ya cualquiera llega a 1000. Bueno, si le metes tiempo, si llegas a 1000 sin broncas. Ya no es como antes. Pues sí, como dice el viejito, ya no es como antes. Donde si llegabas a, ¿qué? A 60, ya era una proeza. Lo que vendría siendo un 150 ahorita. A tu madre. No, por eso me muero. Así han sido mis muertes, todo por andar en la pendeja. Entonces ese pinche mamada. Hasta los pelos me quise y me quiero arrancar. Pelas. Ah, ¿qué dice? 36 horas me aventé con ese pinche mono. Mal pedo. Vamos a archivarlo. Mudió. Y ni siquiera lo mató el principal, Ni siquiera lo mató el principal. Vamos a crear otro. No, pues sí, por eso te decía. Por eso es que siempre tienes que tener tu respaldo. Siempre. Vamos a meterle. Ah, es igual. Ah, es que ya tengo un fantasma, creo. Ese es el que guardé. Vamos a ponerle fantoche. Fantoche. Para que se vea más lit. No, se llama acá. El fantoche. Ahí está. Aunque sea vieja, me vale. Vamos a ponerle Torment 1 para subir rapidito. Sí, así es esto. Y si te fijas, fue una tontería porque por no fijarme en la explosión, la primera que me dio, me hice gastar gasté mi awareness en esa madre. Entonces ya cuando me tocó ese, pues ya me chingó. Ah, te subí muy rápido. Ah, buen punto. Ya no lo tenía que subir, pero bueno. Pues sí, de hecho, por andar jugándole al vivo.
Pero pues, ni modo, también para que no me fijo. Chale, a ver, tú vente. What shall we fight today? There are just too many demons out there. No puedo vender. Could you do something about that? Vamos a ponerle unas pinches piedras para que no haya pedo. Bueno, estos son a huevo. Necesito diamantitos. Ah, no, mentira, necesito uno de estos. Ah, ¿se le perfecto? Ah, sí. Ahí está. Ahí está. Y... ahora todos los tengo que hacer. 16. 8. Tripas. Ah, es que era huevo. Con eso. No sé ni por qué lo subí. Malo de estos niveles. Apenas vas empezando y necesitas reiniciarlo para poder seguir subiendo rápido. Hasta que no cambies de mapa, no. No. Miren, déjenme salvo. Ah, está chingado. Vamos a reiniciarlo. Y vamos a volver a abrirlo. No sé por qué no agarra que le diga así, que subas en chinga. Bueno, sería trampa, ¿verdad? Pero... prove yourself worthy. Me hubiera tardado que unos 5 minutos, 10 minutos en volver a acabar el mapa para subir luego. Ya no está subiendo. Como que tiene un límite de nivel el propio dungeon. Ah,
Ah. Por si las moscas. Preparation. Mana Bolt, que es a fuerzas. Y esta es a fuerzas. Star Blood Vengeance. My power grows. Vamos a ver. Prove yourself worthy. I've become more formidable. They should have run when they had the chance. I have no control now. Tengo el bueno. A ver. Sweet revenge. Esta la vamos a acomodar para que vaya en putiza. Atlas. Sí, chacarán, pero pues vamos a usar este, vamos a dejar este, vamos a meter strafe preparation, que se quede igual. Vault, no, pero no es vault, esto displacement. Phantom Knight de bronca, y acá vamos a poner Companion. Ponemos este. Tú. I will use it well. A ver. Ándale, sí, sí. My training has paid off. Feel my wrath. Is too low. A glorious development. I've become more formidable. I've become stronger. You won't survive that. Ah,
Este... Ya que... Que baje más. Por si se me acaba. Feel my wrath. From the deepest corners of ours is a race of great power, but we are not. You have. I could get accustomed to that. What's the lamb? Hasta que nos den awareness. Ahorita estaría bien si alguien entrara que quisiera levelear, bueno, que se quiera un carrito que iría sacando lo que voy, ahora sí que llegaría a 70 pero no vacío. Cierto, no le he sacado ni las alitas, menos estas. Pero mi favorita, que es esta. Damned if I'm leaving without a fight.
Las alas de Overwatch aún las dan si las compro. Sí, pero tiene que ser la versión... ¿Qué era? Es que yo lo compré cuando... De hecho, lo preordené. Entonces creo que ahorita la versión esa viene siendo la versión del año, una cosa así. Entonces sí te dan las de Mercy. Y para colmo, casi no juego Overwatch. I wish you luck, hero. I'm still waiting. Si yo no lo juego nomás, lo quiero comprar por las alas. Pues sí. Bueno, al final terminó siendo así para mí. Yo sí lo pensaba jugar, pero no me gustó. ¿Para qué miento? No me gustó. Yo estoy acostumbrado a jugar Quake. Y sí jugué Team Fortress y todo, pero se me hacía todavía Team Fortress más... Un poco más... ¿Qué será? De hecho también juego Battlefield, entonces pues lo que son juegos en base a tu clase, pues no hay bronca, ¿no? Pero sí, lo que vi es de que pues no importa que tengas buena puntería, el chiste es hacerlo en combinación con los demás. Bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? No tiene... como que tu puntería no importa mucho. O sea, lo que importa es el poder que tienes y si lo tienes guardado para ya utilizarlo. La ulti. O sea, el ulti es lo que interesa. Entonces, la neta no le vi chiste. Yo estoy acostumbrado a que puntería es todo. Me acuerdo que practicaba como desesperado la puntería. El tener pings de qué, de 200, 250 en servidores gringos y aún así anticiparte a los otros jugadores y pegarles un railazo estaba chido. O soltarle, o levantarlos con una roca desde el suelo y en el aire otro pinche roca en el aire. Ay, otro pedo. Pero se perdió. Entonces ahora quiero jugar de nuevo el Quake que ya está. No sé, ya no llama la atención, ya no es como antes. Entonces, pues mejor que se quede en el recuerdo. Y de los vicios que se me quedó, pues fue jugar este. Ay, le debí de haber subido la dificultad porque veo que...
me duran y nada más me estoy tardando en matarlos. Permítanme. Tengo una llamada. Ah, me colgó. Esa pinche llamada de extorsión. Ya me ha tocado. Hablan como a las 3 de la mañana. Y te dicen, no, que este... Opa, ayúdame. No tengo hijos. Opa, ayúdame. Me tienen secuestrada. Lo que he visto es de que es lo mismo en todo. No sé si han visto, bueno, en los videos de donde según cuates se burlan de los secuestros, bueno, de los que según te están extorsionando. Todos empiezan con la misma historia. Parece una chava que está chillando, pero no. ¿Quién sabe dónde chingados se la sacan? Es un güey haciendo la voz de vieja. Y te dice, no, que te vamos. Que ya había algo que tú ya no debía de ver, que no sé qué, y pues necesito una seguridad, esa pinche palabrita. Necesito una seguridad para yo poderme irme, nomás vengo de paso. Está cagado. Me tardé y eso porque no me han salido mapas así chidos, con buenas densidad. Esto sigue así, le voy a tener que subir la dificultad. Creo que dos madrazos estoy matando al guardián. No me están ni durando. Pero son 10:15. Entro a trabajar a las 7 de la mañana. Ahí ustedes digan. Vamos a subirle por ninja tímido. Subirle a Tormen 3. A ver si sube decente. A ver si no me muero por andar de mamón.
otra vez. Embrace your power and you will survive. Más de una vez, esto va a poco. Rocket Storm. Invigoration. Va. Focused. Shadow. Ah, no. Está Shadow Glide, todavía no alcanzo. Pero todavía seguimos ahí. Ajá. Lo que no estamos yendo rápido. Es para que no nos maten. My training has paid off. Darkness awaits you! Not ready yet. I have no control now. Se murió el Templar. Feel my wrath. Discipline. Tampoco nada al mundo, por eso estoy así de. Te tardo un chingo. Gracias, don Vittorio, entró. Pero parece que todavía no. Tiene que ser más al rato. You have proven yourself worthy. How satisfying. Ni siquiera lo tengo. Qué feo. No tengo ni
un pinche Lori Crown por ahí. A todos me los he echado y no he guardado ni uno. Ah, qué guay soy. Sí, totalmente, qué guay. Ah, sí tengo uno. Necesito llegar a 70, güey. Acabo de morir, carnal. No puedo, necesito llegar a 70. Este güey. Mira, dale, no me va a dejar. A ver qué onda. Bueno, primero necesito. Lo máximo que me va a dejar va a ser Torment 6. Si es que él me va a hacer carrito. Y Grey Rips no me va a dejar así simplemente porque. Porque no llego. Ah, chica, se fue. Se fue el invite. A ver, me lo invito. Ay, se fue todo doradito. Y luego. Déjale, digo. Y todo por un descuido. Bueno, también para andarle jugando al vergas. Ahí está, que lo haga. Vamos a ver que no te va a dejar, carnal. Pues sí, güey, te estoy diciendo que hasta que no sea 70. Di por jugarle al vergas. Que se Torment 6 y aguantaré con mis ítems. No sé. Y es que necesitaba lo del cubo. Con razón decía, bueno, ¿por qué tarda un chingo en subir?
va lento el vato, eh. How satisfying. Oh, oh. I have more control now. A ver, a ver. Bueno, ahorita que me suba a 70, pues por lo menos tengo el... el multishot. Es la ventaja de tener dos. Un set para cada cosa. I've become stronger. I've become stronger. How satisfying. Sigue en el mapa. Ya se pasó al otro, el desgraciado. A ver si me dice que tele. Mientras. Ay, güey, me dio miedo este cabrón. I feel more powerful. I've become more formidable. I've become more formidable. Ay, estos medicamentos. Ah, déjales en sí, miren. Todo esto es la pinche intoxicada que me di. Tengo que estar tomando a cada ratito medicamento. ¿Qué me toca? Me toca esta chingadera. Y todo por unas quesadillas. Ahí todas mal hechas que hicieron. Ni quiero saber cómo las hicieron. Para que me haya dado una intoxicada. Spirineta, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenas. Pues aquí ya sabes, muriendo y me andan echando la mano para subir. ¿Tú qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas en este, en esta temporada? I've become stronger. I am returning to town. Cosas que pasan, pues sí. Y de hecho, fue hace ratito, fue que unos 10-15 minutos fue eso. Todo por andar jugándole al vergas, como decimos acá. Ni cómo hacerle.
quiero hacer. Así va a vender estas madres. Chinga, ponte el mercader. Bien, esta temporada sin mucho tiempo, pero tengo mi maguito que ya hace 80. ¡Ay, papá! Ya debe estar bien loco. Por lo menos te han salido cosas buenas, ¿no? Me imagino. La de las gracias. Muchas gracias. Ahora deja rearmo mi set. No, yo con drop no suelo tener mucha suerte, pero puedo decir que el equipo lo conseguí rápido. Ah, sí, es que te digo. De a como estábamos, bueno, de a como yo estaba en la temporada pasada, de a solo. Sí, tío. Como lo tenía este. La temporada pasada de que... De que todo lo tuve que conseguir a la pura pestaña, porque no sé nomás, ¿no? Es el Don Victorio que tiene como tres juegos, que por eso... Dice que él todo lo quema, y digo, no, yo sí lo guardo todo. El ratón de... A ver... Es que necesitaba este... Bueno, primero vamos a guardar el que... Que nos echó la mano, que es este. Hay que quitarle estos primero. Lo más seguro es que ni piedras tengo ya. Gatos que era huevo. No me convence. Tampoco. Uno de estos. Este. Have you spoken to Auric? Not yet. What does one say to an ancient Nephilim ghost? I suppose you start with hello. Ah, cabrón. Es que ese strafe me ayuda. Lo puedo usar. Madres. Ah, pues es que este. Me lo debí de haber quitado también. También vamos a ponerlo. Debe de haber uno mejor. Este. Más vamos a irlos poniéndolo. Este DM se queda.
este de 2500, pero creo que este le gana. Dex Beat, Armor Dex Beat. Puede ayudar. Queda así. Hachis. A ver. Hay que arreglarlos. Menos damage, pero da más toughness. Que estas sí son, comencé el libro en normal y la cagué. Puta madre. Yo hasta quiero regresar a normal nomás para acabar la jornada. Pero no, ni acabar la jornada, nomás para... Es que la mayoría, creo que la mayoría juega normal, softcore, ¿no? No juega hardcore, son muy pocos los que juegan hardcore. Yo creo que por eso ni me pelan luego. Pero pues ahora sí que es cada quien. Pero ahora sí que cada quien. Y nomás quiero jugar software, nomás para echarme unas partidas con la demás gente. Falta. Acá qué es. No. Esto está mejor. Necesita disciplina, si no tiene disciplina no sirve. Ahí, güero. Este nada más hay que agregarle disciplina. Bueno, ahorita lo vemos. Y no tiene disciplina. No sirve. Bueno, no sirve para lo que yo quiero. Este Life Per Hit lo podemos convertir en Fire. Ahí voy. Ahora sí que pédame. Tal esa madre para él. Ah, pero vi un... Ya valió madre. Por si no sé dónde quedó. Este uno de estos para el pinche el otro cuello.
dos anillitos por ahí. Este uno, dos. Y necesito chingada. No, pues llenar como sea. Se va a ver cagado eso. Pues yo no quería, pero ni Pedro. Ah, no, mira, tengo otra para otra. Tocho morocho. Okay. Vamos a meterle uno de estos. Estos y uno de estos. Cambiar los skills. Fire Focus, Multi Shot Arsenal, Figuration. Aquí va a ser Alt Tumble. Aquí es Companion. Board y Seat. Awareness, ambush, ándale así. Aquí vamos a ponerle Dawn. Aquí Gold Wrap y espérame. Necesita, va bien, está bien, está bien, está bien. Este en vez de física, fire. Pues sí, fire, pero dame 20. Se me hace que no tengo. No, si no sale damage, vamos a dejar así.
salió más damage, qué mamada. Mira, ahí no me da critical. Nah. Este pues, puede quedar. Ah, no, ya tiene el socket. Este no va a dar resistencias, vale madre. Armor, por lo menos. Pedo. Este. Fire estaría chido aquí. Es que está al máximo. Discipline. Queda de otro. Ya está, y este companion que no sirve ni para ni madre. Sale critical, ¿no? Más dejar cuánto tengo cooldown, cooldown. Oh mames. Necesito cooldown ahí. Un cooldown decente, carajo. Chale. No, falta todavía. De hecho, voy a quedar corto. Necesito 37. Ah, fuck you. Quedar corto. Pero. Vamos a echarle la mano. Of the soul stones once given to the Horadrim by Tyrion. To be sure, but one that I am certain can be duplicated. No, not just duplicated. Need more time. My
soul stone will be made to contain the souls of many demons. Or even angels. Not ready yet. ¿Qué más que quiere agradecer? El caballero, tu tag es Fantasmón 1353, exacto. Es mi tag. El que ves ahí en la pantalla es el mismo. Ahí me puedes agregar. En... No tengo bronca. Sí. Speed. A speed drift. Pero no tengo ni para eso. Vamos a cambiar este. Ay, y le sobrescribí eso del otro. Ay, pinche Edgar, estás cabrón. Ahora vamos a hacer una. Vamos a hacer una 50, a ver si se deja este cuate. Que se prepare entonces. Huevos, ya van a dar las 11. Vamos a ver qué nos dieron estos güeyes. Listo, ya te agregué el cap. Pues debería salir la notificación de que me agregaste. Bueno, esperemos a que salga. Si no, mira. Es aquí. Que es el cap. Asterisco 1403. Ahí va. Bye.
lo aceptó. LK, ahí estás. Este güey 65. Bueno, va, me voy a arriesgar nomás. Voy a estar atrás de él. Parece que entraste después, carnal. Espérame, otra te vuelvo a dar. Es más, terminamos esta y vuelvo a dar para ver si nos metemos. Ya que nos carré. Sin a ver cómo chingada le vamos a hacer. Sí, porque me está costando. Me está costando un pedo matarlos. Entonces no garantizo nada. De pegarme. Me pongo buscado si me bajan. Still waiting. My name is Ursh, and when the if you have a gem of yes. Y pedo. Ahora sí, mándame invite. Mándame la invitación para que te agregue. I am returning to Tau.
Oye, él mandó la invitación. A ver, espérame. Ahorita te mando la mano yo. Ingueso. Ya te agregas. Bien, no puedo hacer mucho. Que la chingada. A ver si se deja venir el caballero. An ally has joined my party, but my foes gain strength. ¿66? Va, no me agüito. Not ready yet. Ya me tengo que ir a dormir, chica de la madre, y esta se puso mejor esto. Cargando, yo creo. I'm still waiting. Estoy solito. Ese caballero trae el Omnitrix. Trae de pura lanza. Feel my wrath.
sé si tengo awareness. No sé si tengo awareness, ya me ando aquí de pinche. Sí, güey. Es más, ni yo sé si tengo awareness, güey. Estoy así de puta madre. Cara de hijo de su puta madre, ya sabía. Lo vi en sus ojos desde un principio. Se quería dejar venir. ¿Dónde está el otro? Deja a ver, se me hace que ni siquiera tenía pinches este. Hasta que termine. A ver si sale algo decente. Chale, mejor salen estos bien chidos. No está muy chido. Nomás déjenme espanto. Ah, no, sí tenía awareness. Ay, cabrón, yo pensando que me iba a cargar la chingada con un toquecito. Bueno, que puede. Sí, vi. No me separé de ti, güey. Not ready yet.
my rock. Ah, me pegué. Me he gastado esas madres. Not ready yet. I am returning to Tau. I have no control now. You look like you could use it. What? I didn't even know I had that. I cannot that afford thing. That. No sale nada. Bueno, chavos, para mí esto ha sido todo. Déjenles agradezco. Sí, para mí esto ha sido todo. Pórtense bien. Nos vemos mañana. Espero mañana en la tarde. En la tarde noche streamear un rato. ¿Va? Ah, nos vemos.